LOL. Misión 8. Mira enemigos. Oh. Ahí estamos. Bueno. Continuamos. Ahora sería. Sería como por aquí, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta. LOL. Ah, de un tiro. Vale, claro. No, no, no. Ya justo se me gastó. Hay dos ahí antes que los he matado de un tiro. La verdad que fue bastante impresionante. A ver si aquí hay más cositas. Vale. No, esto no. Que no. Que no. Ahí estamos. Bueno, y no sale de ahí. Me cago en su puta madre. Que te pires. Ahí está. No. Manera sería como por aquí, ¿no? Sí. Está guapísimo.
Ahí está. Se han muerto. Se viene la parte del bosque ahora. El bosque es sensual. Espérate. Espérate que se viene el bosque sensual. Ya está. No, es que tengo que mirar porque es que si no, vamos a estar aquí 3 horas y tampoco es claro, ¿no? El camino correcto para ir, para salir del bosque. Vale. Sería para adelante. Ahora sería derecha. Y ahora sería izquierda. Perfecto, ya hemos salido. Que siempre tengo que buscarlo en el cuadernito que lo tengo ahí apuntado. Claro, porque es que si no después nos hacemos un lío. Y el pejeduco se acaba de conectar. Me saltó ahí la notificación de repente. Vamos a ver. Vale, un poquito de escopeta. Es que de verdad, si me acerco mucho, los reviento de un tiro. O sea, es que no es normal. Vale, tenemos ya la vida completa, perfecto. Y tenemos el ataque especial también cargado al máximo, o sea que con lo cual ya vamos servidos. Ahora va a tocar pelea de boss contra Credo. Vamos allá, Credo. Madre mía, no va bien el joystick. Vosotros fijaros cómo se me mueve hacia los lados el personaje. No va recto, digamos. ¡Hola, chaval! ¿A dónde vas tú? A ver, ¿cuánto le saca la escopeta? Quiero ver eso. Madre mía, tú. Ya ves, como que le he quitado ya 2 cuadrados de vida. Hijo de perra. Qué tío, qué pesado, macho. Esa mierda. En su puta madre. Hasta que no me da, no está feliz, ¿eh? Ya está muerto. Ya como dice, wey. Trofeo ganado endiablado. Vale, creo que eso es de derrotar a Credo con la
Con la triple S, me parece que era eso. Perfecto. Oh, siempre faltan gemas, ¿eh? O sea, yo no sé de dónde, porque las he cogido todas por el camino, pero siempre me dice que faltan gemas. Es una cosa espectacular. Bueno, la verdad que esta pelea de boss sí que ha estado más interesante, la verdad. O sea, ahí Credo me estaba dando caña, ahí estaba oponiendo resistencia, digamos. No como la otra, tío, la del anterior capítulo, madre mía. Es que la reventé de nada, ¿sabes una cosa? Y me estaba aguantando, el Credo con la escopeta. A pesar de que le estaba disparando 1 milímetro de él y sin el escudo levantado, porque cuando termina de hacer ese ataque sabéis de que es como que baja su escudo. Y le estaba dando a él directamente y no al escudo y me estaba aguantando, la verdad. O sea, muy muy resistente, creo. Cuidado. Así que, bueno, chicos. Ya digo, espero que os haya gustado este capítulo del Devil May Cry 4. Ya digo, suscribiros, así siga subiendo más contenido. Acordaros, seguidme en Twitter, que ahí siempre aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Bueno, la siguiente va a ser la misión 9, que va a ser otra pelea de boss, ¿no? Y va a ser contra Agnos, así que bueno. Veremos a ver cuánto me aguanta con la escopeta y todo. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.